Buenas tardes aquí a toda la raza. Estamos a 23 de junio del año 23. Estamos aquí por la cofradía Guerrero, aquí por donde vive la familia la familia aquí de Nico. Aquí vive Nico, aquí vive Félix Basurto, el hijo del señor Panta. Aquí andamos, aquí tenemos los aparatos para cantar, aquí tenemos las bocinas. Al rato van a cantar unas canciones por ahí. Está mi compañero Picho, ya queriendo echarse unas canciones. Aquí están los aparatos del amigo Félix. ¿Qué le mandas a la raza tú, güero? Allá, ¿a quién le mandas? ¿A quién? Aquí andamos en la casa de Ramón. De Ramón, de aquí a la cofradía. ¿Quién sabe cómo le dicen un sobrenombre? ¿Cómo le dicen a él? ¿A él de ahí? La yegua. Le dicen la yegua. Al amigo Ramón. Aquí andamos por la cofradía aquí de Cuabayutla, un ladito aquí de Cuabayutla, Guerrero, un ladito. Ahí le mandamos un saludo a toda la raza de Parlier, al amigo Freddy Bustos, a toda la familia ahí de los hijos de Felipe Bustos, de la Nopalera, en paz descanse. Aquí estamos, en la carretera viene Cuabayutla, viene rumbo acá a la cofradía. Aquí andamos grabando aquí andamos, este niño viene aquí con nosotros. ¿Tú quién eres, niño? ¿Cómo te llamas? Alfredo. ¿Alfredo de qué? Alfredo Mercado, hijo de Mingo, de la vainilla, viene desde la vainilla el muchachito. Aquí está el burrito de Nico. Aquí el amigo Bocho, el papá de Bocho. Ahí está el burrito del amigo Nico, mira. Un burrito muy bonito, negro. Color negro, ya está listo para irse a traer los becerros. Aquí andamos por la cofradía. Un saludo para Bocho. Y para toda la raza de acá de la cofradía y de las juntas de la Nopalera. Ahí está toda la raza. Mandamos un saludo al amigo Roque. El amigo Roque Bustos de la Nopalera, Guerrero. Ahí a toda la gente de... Ahí a la gente de la Chorrera. Aquí le andamos tomando el video a la vaca, aquí a la cofradía. ¿Qué? ¿Va a vender un vaso de leche? ¿Por qué está ordeñando? Está ordeñando muy tarde. Nada que luego reparan las vacas y se les arrima uno, ¿ah? ¿Eh? Buenas tardes, pues. ¿Qué le manda decir a los muchachos por allá? Lo van a ver este video. ¿Sus hijos cómo se llaman? ¿Cómo se llaman sus hijos? En el Bocho. ¿Y cómo se llama él? Abel. ¿Su apellido? ¿Cuál es el apellido de ellos? Vázquez. Para la familia Vázquez Barbosa, aquí de la cofradía. No hay tiempo de andar tomando videos porque está el sol muy caliente. ¿Y dónde está Nico? ¿Cuántas vacas ha ordeñado ya? Las jodidas todas le faltan varias. Aquí estamos por la cofradía, aquí estamos viendo ordeñar las vacas. Ya va a ver, ahorita van a hacer pan por ahí, están horneando. Ya para tomarnos un vasito de leche con una torta de pan. Y pues, a ver si ahorita mandamos a este niño que nos compre un litro de leche para comer con pan.
Hay que aprovechar ya que las hayamos ordeñando. ¿Sí? ¿Y ese arroyo tiene agua? No. ¿Y unas norias que están allá? Ah, ¿ya les entregaron el abono? No, todavía no. Yo creí que ya. Aquí está la casa de Nico. ¿Es Vázquez, Nico? Vázquez, ¿y qué más? Vázquez Núñez, yo nomás lo conozco, pero no sé sus apellidos. Aquí andamos en la cofradía, municipio de Cuauhtla, Guerrero. ¿A quién le quiere mandar un saludo también por allá? A este, a Freddy's. Freddy, ¿qué? Freddy Bustos. Al primo Freddy Bustos. ¿Sí, sabe quién es? ¿Sí lo conoce? Ah, qué. Ahí le mandamos un saludo a Freddy Bustos, que está por allá. Al amigo. Ah, sí, pues, sí me conocen bien. Al amigo Horacio Burto. Un saludo para Horacio. No. ¿Eh? ¿Y conozco? Sí, la conozco, pero no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman. Aquí andamos por la cofradía. Por la cofradía, municipio de Cuauhtla, Guerrero. Aquí a lo mejor conozcan su lugar los paisanos ya de. Allá de que están allá por Parlier, allá por Delén, no sé por dónde. Esta es la carretera que viene de Cuauhtla hacia acá a la Nopalera, aquí era. Aquí vamos rumbo a la Nopalera. Aquí es la cofradía. La cofradía, municipio de Cuauhtla, Guerrero. Ya hay muchas motos aquí, ya no hay carros, es pura moto. Aquí es donde dan los gallos finos. ¿Dónde está el puerquito? Ah, qué chula de puerco. ¿Cuánto queda por puerquito, niña? Dale. ¿Cómo está Cuarango? ¿Halo? ¿No lo vendes? ¿No lo quieren vender? Ya me lo quiero comer en las carnitas. ¿Quién es tu mamá? ¿La que está ordeñando? ¿La señora güera que estaba allá? Ah. Yo. ¿Quién es tu papá? ¿Tu papá? ¿Eh? Ah, sí, sí, ya agarré la onda. Ya no, ¿y ustedes ya ordeñaron las vacas? Ah, están los puros becerros. Buenas tardes, doña. Nomás ando tomando un video por acá, para que lo miren a sus familias, por no sé a quién le quiera mandar un saludo por allá. Si le mando un saludo a alguien por allá, lo va a mirar y lo va a escuchar. Si quiere mandar un saludo, mándele un saludo a alguien, a alguna persona que usted quiera. ¿Cómo a quién le quiere mandar un saludo? Hay mucha familia por allá. Tiene bonita casa. No sabía que vivía por aquí. Y nomás le veo las vacas allá y los becerros, pero no sabía que aquí vivía. ¿Eh? Pues yo creo que las personas que conocen aquí la cofradía sí la van a conocer a usted aquí. Usted es hermana de no. De Patricio. Ah, sí, de Patricio, ¿eh? De Rafa. ¿Eh? Sí, ya entendí. Es que casi no vengo mucho por acá, porque no conozco mucho la gente. Sí las veo, los miro, pero no sé cómo se llaman ni qué. ¿Y esta casa de quién es? Ah, ¿del hijo de Nico? ¿Del que eligen Bocho? Ah. Pero ¿dónde estará él? ¿Dónde está? ¿Cuándo se vienen para acá estos hombres aquí van a estas casas aquí solas? No creo que se vengan, ya, solamente ya que se les olvide. ¿Eh? Ándale pues, gracias. Aquí andamos por la cofradía.
Hay hartas vacas, hartos becerros. Aquí está esta casita. Es de un hijo de Nico. Aquí andamos, aquí andamos. Mira, aquí anda este niño, compañero de edad. Estamos sembrando la sandía. ¿Qué, mi güero? Mándale un saludo a la gente, a un paisano, a alguien que te acuerdes de él. ¿No te acuerdas de nadie? De Bocho. Del Bocho. Hijo. ¿Ya vamos, Cheto, por aquel lado? ¿Eh? Vamos aquí nomás. Vamos hasta aquí. Vamos aquí nomás, tantito. No, no sé. Sí. Están bonitos los becerritos. Ah, tomar un video aquí. ¿Ese es becerra o becerro? ¿Es becerra? Está bien bonita. Este es becerra. Este va a estar bueno para cemental, está chulo. A ver, para la becerrita aquella, niño. No, no te hace nada. No, aquella, para aquella becerra. ¿No quieres 10,000 por ella? ¿No quieres 10 baros por la becerra blanca? Ah, y es brava, creo. A mí me gusta mucho el ganado blanco, el ganado cebú. Ah, fíjate, yo tenía un becerro, amigo, se miraba que era valientazo y vieras qué remansito es, era. Hasta se lo llevaron después, ¿dónde se lo llevarían? Ah, agarra la frente, niño. Mira, este a lo mejor sí es bravo. No, está bonita. Ah, ¿te ofrecían 15? Está pues bonita la becerra. No, es que yo te tiré bajito, pues, a ver si te prestabas, pero no, no quieres. Yo tengo una así tantito más gruesita que esa, pero allá por enero me daban 12,000 por ella. ¿Qué le manda decir a Chema? ¿Es tu hermano Chema? Ah. No, este video lo va a tomar, lo va a ver luego este por allá. El Chema, Toño, este, ¿cómo se llama este carajo de Ñufo? Hey, un saludo para Chema y para Ñufo y para toda la raza. ¿De qué apellido ustedes? ¿Qué apellido tienes? ¿Eh? Pacheco, ¿qué, Bustos? Ah, no, pues para toda la raza, Pacheco, Bustos, que están allá por Parliera, por dónde está Chema, pues, sí, platicamos, a ver. Allá por San José. Platicamos con él, pero luego se me olvida dónde están. Hey, aquí andamos por tu tierra, Chema, aquí este carajo se va a poner a llorar este carajo de Ñufo. ¿Y por qué no se comen los cuchitos? Allá está bueno para las carnitas. ¿A poco lo vendes? ¿A cómo das el kilo? A 50, ya siento que el otro día como que ya no querían pagarlo a 50. No, pues, es una que quieran, yo no lo doy menos. ¿Eh? Este ya no puede ni caminar el pobre, ¿eh? No, pues si ya está bueno para matarse, ¿eh? Aquí está este puerquito de venta, mira, pues si quieren venir aquí en la cofradía, está bueno para una, para un cumpleaños a comer hartas carnitas. Para si quieren venir a comprarlo, lo más que este carajo de salud no los quiere pagar a 50, puro que a 40, ¿eh? Ya lo que estaba viendo, que no lo quieren pagar más. Ay, por acá tantito. ¿Dónde está Chirris? ¿Para acá? Ah. Aquí están las escuelas de la cofradía. Aquí están las escuelas. Ahí le mandamos un saludo para toda la raza Lozano Torres, para la gente, para la familia Lozano Hernández, para la familia Hernández Romero. Ahí para un saludo para Chuy Romero, que está allá por Lázaro Cárdenas. Para el mecánico Chuy Romero Peñalosa. Ahí un saludo también para el güero Felipe Romero. Para el negro Raver.
Ahí le mandamos un saludo a toda la raza. Ahí le mando un saludo para todos, para que no se... He dicho para todos, no se fijen. Ahí un saludo para toda la gente del Distrito Federal, ahí para el amigo. Ahí para la gente de... Ahí para el amigo José Benítez Rodríguez, ya me está olvidando tanto andar hablando. Para Mario Benítez Rodríguez, para toda la raza, para toda la familia Benítez Rodríguez y para la familia Solorio Benítez. Aquí andamos en la cofradía, barrio este del municipio de Cuabayutla. Aquí están los cerros, son los que están aquí de frente rumbo a la... ¿Cómo se llama, pues, para allá? El gallo. El gallo. Aquí están los cerros, señores, eran acá. Los cerros de la cofradía, aquí están los cerros de la cofradía, miren. Hay un saludo para toda la familia de la Nopalera, los que están allá por Estados Unidos. Los que vivían en la Nopalera y para los que están viviendo también, mira, ahí están las torres. Ahí vienen las torres, aquí van a reconocer el lugar, aquí andamos por la cofradía. Aquí andamos, señoritos y señoritas. Aquí andamos, este es el que anda tomando el video, mira, aquí ando todo soleado, pero aquí andamos. Aquí andamos con el amigo Alfredo Mercado, de allá de la Vainilla. Aquí andamos, mira, aquí andamos, todos asoleados, pero aquí andamos. Aquí andamos dando una vuelta por acá. Ahorita vamos a echarnos unas canciones aquí con... ¿Cómo? ¿Por allá? ¿Por arriba? ¿Sí? ¿Qué le mandas a tu papá, pues? ¿Qué le mandas un saludo? Ahí le mando un saludo a este... Alfredo Mercado, ya de la Vainilla, toda la raza de la Vainilla. A la gente del Gallo de San Isidro, ¿eh? ¿Tienes novia por ahí? ¿Tienes novia? ¿No? Aquí andamos por la cofradía Guerrero, municipio de Cuabayutla, Guerrero. Aquí andamos, no sé ni cómo se llaman los que viven en las casas, pero aquí andamos dando la vuelta. Ah, chulada de gallo. Qué carajo está el asunto, está muy caliente el sol. Aquí está el gallo tundo, era el gallo tutunaco, está bueno para el mole. Ya nomás, qué pedazo de animal era. A ver si están bonitos. Era nomás lo que hay acá por la cofradía. Hay que comprar un semental. Aquí andamos por la cofradía Guerrero, municipio de Cuabayutla. Le vamos a dar un saludo a la gente de barrio de Guzmán, barrio Lozano. Ahí para la gente de La Higuerita, para mi primo Nereo Monroy, para toda la familia Monroy que están por ahí. Aquí quien vive, pues. Aquí andamos por la cofradía. Ah, está oscuro, para allá no se mira. Aquí hay harta leña, era de venta. Aquí hay harta leña, mira que donde se dan los hombres buenos, mira la leña. Como el amigo Ramón. Así está la cosa. Está medio malito. Aquí andamos, señores, aquí por la cofradía, aquí andamos, vinimos a una tardeada por aquí. Aquí venimos para, ya llegamos al mismo lugar donde empecé a tomar el video. Aquí está el carrito de pichura. Aquí en este carrito venimos. Aquí andamos tomando el video, aquí nos vinimos en este carrito, le pagamos un viaje a Pichi porque nos traía para la cofradía.
Hay un saludo para todas las muchachas, hijas de amigo Picho, para todos mis hijos allá por Parlier, por Tijuana, Lázaro Cárdenas. ¿Qué, ya vamos a empezar a cantar o qué? Tráeme el agua, niño, para acá. Ah, no quedó afinada. ¿Ya estuvo el pan o qué? ¿O dónde está? Ahorita nos vamos a comer una torta de pan con una coca. A ver, vénganse para acá. Los invito. Buenas tardes. ¿Dónde está el pan? Quiero verlo. A ver, ahorita vamos a ver. Ah, mira, aquí está el pan, miren. Aquí está el pan que están haciendo aquí. Lo hicieron por aquí, la cobradilla. Está calientito, vénganse a, con un vaso de leche. Ahorita vamos a mandar a comprar leche. Hey. Aquí está el bajo sexto. Ahorita vamos a jalar las cuerdas, ¿eh? Hay leche de vaca, pues están ordeñando ahí. Sí, pues. ¿Qué le mandas a tus hijas, Picho? Un saludo para todas de parte del grupo Los Fénix. Aquí está el órgano. Aquí está el órgano. Ahorita vamos a jalarle las teclas. ¿Qué le mandas a la raza de... que dejaste allá por Parlier, por dónde, ¿dónde vivías pues tú, Félix? Allá por Phoenix, Arizona. ¿Phoenix, Arizona? No me digas Arizona, decía la... decía, no me digas Arizona. Daba la, le daba la queja. La excelsa. La excelsa. Mira, pues me dice Arizona. No, dice Phoenix, Arizona. ¿Ah, tienes hijos allá por ese lugar? Sí. Ah. ¿Ya acabó el pan o qué? ¿Ya nomás en sobra? ¿Ya nomás eso sobra? Ay, yo con poquito tengo, nada que digo, bueno, ya lo acabaron. No, ¿por qué no me prestas un chacapito para que el niño vaya a comprar leche para... vamos a comer con pan, tomar con pan? En la botella, ahí hay botella. No, hombre, me va a servir un plato a Picho. Un vaso. Ahorita, ahorita que traiga. Aquí está el horno donde hacen el pan, miren. Aquí es donde hacen el pan las señoras aquí por la cofradía. Aquí están las vacas queriendo ya mamá chichi. Mira nomás. Están gorditas y estamos en junio, pero no nos ha llovido para nada. Ahí están los cerros de la cofradía, miren señores. Los cerros de la cofradía. Así está la cosa por acá. Aquí andamos, este muchacho que vive aquí en esta casa es hijo de el señor Pantaleón de los Zapotillos, de las ánimas por allá. Aquí están los gallos de pelea, del amigo Ramón, alias la yegua le dicen. Ahí están, mira, puro gallo chulada. ¿Y qué? ¿Ya va a empezar entonces la función? No, no podemos afinar la cuerda, la guitarra.